Hola, soy Andrea y estoy en el Colegio San Gualabonso. Quiero enseñaros este libro titulado Peter Pan y Wendy, escrito por Juan González. Trata de una niña que le contaba todos los días a sus hermanos cuentos de Peter Pan. Pero sus padres le reñían porque decían que tenía mucha imaginación. Hasta que un día por la noche llegó Peter Pan, que nunca quería crecer, y había un país donde nunca se crecía, llamado País de Nunca Jamás. Se la llevó a Wendy y se la llevó volando con los polvos de campanilla. Y allí le enseñó cosas que no podía ver en el mundo real, como las sirenas. Y allí en ese país había niños abandonados y Peter Pan y Wendy fueron los padres de esos niños. Como veis aquí, todos los días Wendy le contaba cuentos a esos niños. Si queréis saber lo demás, tendrás que leerlo.